Tenemos un comunicado de prensa del Sindicato de Empleados de Comercio de Vietnam que dice textual: La Asociación de Empleados de Comercio de Vietnam observa con suma preocupación el accionar de la CTA en los establecimientos del supermercado La Anónima, ya que entendemos que ese tipo de proceder no es el modo de plantear disidencias con las autoridades del mismo, lo que nos pone en alerta por las fuentes de trabajo de los empleados mercantiles. Entendiendo que la suba de precios y la inflación son flagelos generales que deben solucionarse por otros medios. Sin arriesgar el trabajo de quienes más sufren esos males, los laburantes. Cuidemos las fuentes de trabajo de los empleados mercantiles, quienes vienen de cumplir un rol preponderante en la pandemia y que demuestran la permanente predisposición para atender a los ciudadanos de lunes a lunes. Esto lleva a la firma de Bruno Cabrera, secretario general de la Asociación Empleados de Comercio de la Ciudad de Vierna.